La región capital la conforman 34 municipios con un total de 1.224.732 habitantes. Cada pueblo o villa o ciudad del estado de Veracruz tienen el encanto necesario para atraer visitantes. La población tiene fama hospitalaria y festiva. Hay que agregar montañas, ríos, artesanías, flora y fauna y una rica cocina. Ven y conoce la región capital de Veracruz. Con una cultura rica en fiestas, historia, danzas y comida, comenzamos este recorrido. La imponente fortaleza de San Carlos en Perote. 251 años de su edificación y permanece erguida y fuerte como una muestra de su perfecta arquitectura militar. En este recorrido histórico sobresalen las leyendas que acompañan a los puentes, como el Puente de Dios en Cuacuatzintla. Es un puente natural y ahí surgen las historias si fue Dios o el diablo quien lo construyó. Muy cerca se encuentra la iglesia de San José Paxtepec, ambas joyas de la construcción. Coatepec posee fama internacional por sus orquídeas y el café. Ahí también tienen un puente conocido como Puente del Diablo y tiene, por supuesto, su respectiva leyenda. La capital tiene popularidad por sus quesos, como en Acajete. Además, hay cascadas. Acatlán es un pueblito pintoresco que también trabaja los productos en piel, como el calzado y prendas de vestir. Ixhuacán de los Reyes, además de ser excelentes productores de queso, tienen paisajes y cascadas por todos lados. En cuanto a fiestas, el carnaval afrodescendiente de Coyolillo es un orgullo a nuestra tercera raíz, Alto Tío Diego, en donde toda la comunidad se presenta a disfrutar y divertirse. Y pues toda fiesta lleva música. Reconocidos en distintas partes del mundo, Cerrillos, tierra de músicos. Y una buena música se acompaña de una buena danza con máscaras, como las de Teocelo. Además, tienen excelentes opciones para hospedarse, con miradores de ensueño. En la región de la capital, 77.234 personas trabajan en el sector agropecuario. Por lo tanto, no es de asombrarse la buena producción que tienen en viveros de ornato y forestales, en la producción de frutas y también de café, limón, maíz y frijol, y muchos otros productos cultivables. Aquí sobresalen Jalacingo, Altotonga, Las Vigas de Ramírez, Jilotepec, Jico, Pueblo Mágico y a tan solo 20 minutos de Jalapa, y Cosautlán de Carvajal. Si quieres retratar nubes en sus mejores vistas, este es el lugar indicado. La artesanía también es un rubro importante, sobre todo la artesanía textil. Hay minas de amatista en Tatatila y Tlacolulan. Algunas incluyen visitas guiadas a cuevas y minas. La región de la capital tiene sitios llenos de vida, con olor y color a verde intenso. Ya casi terminamos este recorrido, pero dejamos la adrenalina para el final, con los extremos rápidos de Jalcomulco. ¿Se te antojó conocer algún lugar de aquí? Esta fue una pequeña probada. Te invitamos a buscar la oportunidad de poder conocer estos rinconcitos de Veracruz. La región capital, un orgullo veracruzano. Estamos muy contentos de estar, pues, como cada jueves, aquí presentes en este, pues, un programa con sentido. Y vean, me encuentro muy bien acompañado de Quisquén, que nos va a platicar, pues, de varias experiencias y varias cositas que anda haciendo por ahí trabajando. Pero, pues, bueno, le invitamos porque ella resultó ganadora de Premios Juventud. Ya sé que Premios Juventud se realizó el año pasado, pero hemos tenido un cierto número de cosas que se han ido aplazando y hemos tenido que aplazar varias de ellas, entre ellas las entrevistas, las entregas. Después de ahí, de Premios Juventud, tuvimos inmediatamente Premios Sola Veracruz. Creo que tampoco hemos tenido a todos los ganadores de Premios Sola Veracruz. Entonces todavía estamos ahí paso a paso y bueno, y ahorita pues ya próximos a estar pendientes con toda la cobertura que va a ser en Cumbre Tajín. Así que pues si quieres venir y conocer todo lo que Cumbre tiene para ti, pues anímate, vente para acá, que ahí vamos a tener un set y ahí nos vas a poder pasar a saludar y vamos a tener muchas entrevistas y muchos invitados. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Quisquén. Gracias por asistir. Por invitarme, les doy las gracias a todos los amigos de Hola Veracruz por la invitación el día de hoy. Y bueno, como dices, fue el año pasado la premiación, pero te agradezco que me hayas contactado. Sí, no hemos estado ahí todavía invitándolos. Quis, ¿cómo te sentiste
cuando viste que Premios Juventud, bueno, estabas nominada? Pues la verdad es que me sentí muy feliz, muy contenta, porque a pesar de la labor que estamos realizando como equipo, como personas, o sea, es altruismo, sin bandera, sin nada político, y que nos hayan tomado en cuenta para los premios, la verdad es que me siento muy feliz, muy contenta de que mi trabajo pues se vea reflejado. Y que había varias gentes contigo compitiendo que eran, pues yo creo que chavas también muy trabajadoras, al igual que tú, que habían hecho mucho trabajo también, no solo del área política, sino también del área civil, que habían hecho mucho trabajo y mucha labor también contigo. Así es, y más que nada también pues que se han tomado en cuenta las mujeres, ¿no? Ahorita que sí, pues hay justamente la este mes, ¿no? Eso, exactamente, ahorita que estamos celebrando lo del Día Internacional de la Mujer, el día pasado, 8 de marzo, pero pues que se vea reflejado y reconocido el trabajo. Sí, así es, muy importante por ahí pues el mensaje hacia las mujeres, así seguirlas apoyando. De verdad hay mucho trabajo que realizar en cuanto a ese tema. Pues este pasado 8 pues era para conmemorar eso, ¿no? El trabajo que han hecho, la lucha que se sigue realizando. ¿Y cómo te sientes tú de ser una mujer que ha destacado muchísimo entre un grupo, pues imagino que a veces de varones, ¿no? Que es donde hay más. Sí, así es. Pues fíjate que muchas veces me han hecho a un lado, por ser mujer, por ser joven principalmente también. Y más que nada, las personas que lo han hecho pues son personas que tienen años trabajando, años en la política. Entonces he llegado a reuniones en donde me miran mal, no me saludan, o sea, y me mandan a sentarme hasta atrás, o sea, cosas así. O sea, porque pues... Muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, muchas veces decimos, no, a estas alturas, en el 2022, 2021, o sea, ¿cómo no crees pasa, que... Ajá, ¿no? Pero no, la realidad es que sí, sí pasa, pasa mucho, y pues qué pena, ¿no? Por esas personas que aún no sepan reconocer que tiene que ver con la equidad. Y a todas las chavas que te están viendo, toda la gente que nos está viendo, ¿cómo has hecho para seguir saliendo adelante con esto? Porque pues obviamente me imagino que de repente sí te da para abajo, ¿no? Que dices, oye, pues vengo haciendo mi trabajo y todavía con estos tratos, ¿no? Pues la verdad es que me siento muy motivada, porque el trabajo que hemos estado haciendo como equipo, porque tenemos, claro, somos un equipo al final de cuentas, tenemos un equipo de jóvenes, siempre se ha visto reflejado, tanto así de que nos mandan a llamar de Jalapa, o sea, nos toman en cuenta, ya no solamente aquí en el municipio, distrito o en la región, sino que ya a nivel estatal somos reconocidos en eso, y la verdad es que pues nos da mucho gusto, porque la mayoría de los chicos también pues ya se encuentran trabajando. O sea, de que nos hablan, nos dicen, oye, ¿cómo ves? Hay un contrato acá, ¿cómo ven? Y pues así nos vamos repartiendo. Y pues yo creo que eso es muy satisfactorio. ¿Qué les dices a tus chavos para motivarlos a que sigan ahí? Porque pues, no es fácil tampoco seguir, ¿no? Mientras trabajas y dar un poco... yo creo que el tema de la sociedad civil pues se hace con todo corazón, pero también de repente hay que recibir algo, ¿no? También de repente es un poquito cansado. ¿Cómo los motivas? Pues, bueno, muchas veces la verdad es que... Hemos conseguido apoyo de muchas personas, hemos sido muy bendecidos como equipo. Por ejemplo, el año pasado te platico que el Día del Niño, o sea, sacamos una convocatoria para quien nos quisiera donar piñatas, dulces, juguetes en buen estado, cosas así. Llegó una persona y me dijo, hay 1,000 piñatas a tu disposición, ocúpalas con 1 kilo de dulces cada una. Y bueno, había otras personas que nos donaban pelotas, nos dieron todavía más piñatas. El chiste fue que empezamos a repartir las piñatas. Obviamente no podíamos como... Y nuestra intención era llegar a una localidad o algo así. Claro. Y hacer un show, vestirnos. Pero pues no, no podíamos con tanto. Entonces lo que hicimos fue seleccionar ciertas colonias del municipio. Ajá. Y hicimos eventos toda la semana del 30 de abril. Pero donde no podíamos ir a hacer eventos, por parte del INEGI había un censo de cuántos niños viven por comunidad, y cada 20 niños les dejábamos una piñata. Entonces, dábamos así a los referentes de la comunidad, pues se le dejábamos a los agentes o subagentes municipales o jefes de manzana, cosas así, les dejábamos sus piñatas con sus dulces, pues para que lo celebraran el Día del Niño. Después de eso, todavía nos quedaron como 250 piñatas, y lo que hacíamos era de que si cumplías años, por ejemplo, y querías una piñata, pues íbamos y te la regalábamos. Oye, qué padre. Y pues qué padre actividad, porque de verdad a veces darle a un niño pareciera que no es mucho, ¿verdad? Pareciera que llevarles no cambia nada, pero de verdad hace un gran cambio en los niños que esperan
pues tan solo este día, el Día del Niño, el Día de Reyes, muchas festividades que los niños guardan, ¿no? Sí, así es. Y la verdad es que ver su sonrisa, yo creo que es el mejor de los regalos. Te cambia totalmente. Así es. Qué bueno. Y en otro tema, pues no solo estás metida en la política, también estuviste metida en el tema de deporte, ¿verdad? En un tiempo. Ah, sí. Bueno, practico voleibol desde los 7 años más o menos. Órale. Ahorita la verdad es que sí he dejado de entrenar. De ahora que inició lo de la pandemia y todo eso, como que ya empezamos a aflojar, porque ya ves que cerraron los espacios, sí, claro, públicos y todo eso. Pero pues prácticamente entrené toda la primaria, secundaria, prepa y universidad. En la universidad, órale, yo siento que fue la etapa más padre, porque pues como estudiaba en la Universidad Veracruzana, lo que hacían era que las cuatro regiones de la UV hacían su convocatoria y, por ejemplo, Poza Rica Tuxpan iba y competía contra Jalapa, Veracruz, Córdoba, Minatitlán, y así, y de ahí sacaban a las mejores jugadoras pues para representar la universidad. Pero la verdad es que aunque fuera un evento interno, o sea, era algo, era algo muy padre, sí, ¿no? Sí, fíjate que la UV me gusta muchísimo eso también, que tiene como esta parte de deporte y que motiva a los chavos. Yo también tengo por ahí varios amigos que están todavía en equipos y eso, que pues qué padre, ¿no? Sí, que lo sigan también haciendo. Hemos realizado torneos de voleibol. Ajá. El año pasado, por lo del Día Internacional de la Mujer, hicimos un torneo de femenil, fue libre, o sea, categoría libre, fue abierto, se les dio premiación. Y ahora que fue en el mes de agosto, hicimos un torneo de voleibol de playa, pero ese fue en Tuxpan. Ah, sí, es lo que vi, que estuvo súper padrísimo. Sí, o sea, la verdad es que dije, bueno, igual y en Tuxpan no van tantas parejas o algo así, pero tuvimos alrededor de 30 equipos registrados. ¡Órale! Tuvimos que habilitar 4 canchas, y la verdad es que hasta los mismos compañeros del voleibol, o sea, nos decían, oye, yo tengo una red, hay que conseguir los tubos, o sea, cosas así, y se armó el torneo. Fue un día nada más, pero, o sea, y hasta eso terminamos justo a tiempo, porque la verdad es que a veces, como es a veces todos contra todos, eliminatorias y cosas así. Uh-huh. Es tardado, sí, pero no terminó, o sea, como que justo tiempo que oscureciera y estuvo muy padre. Hemos querido hacer otro tipo de torneos, pero no hemos contactado como que a la persona tal vez indicada de decirle, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría hacer un torneo de básquetbol, fútbol. Entonces, como que quiera también como que esa cierta responsabilidad de poder convocar a los equipos. Claro. Entonces, ahorita agarramos voleibol, pues porque... pues, es algo que ya sabía, sí, ¿no? También. Pero sí, también de otros deportes, así que si alguien de los que nos están viendo saben, pues nos pueden contactar. Mi Facebook es Quisquen Mabel y pues podemos estar realizando torneos. Y claro, te invitamos para que, hombre, para claro, que asistas. Perfecto, yo tengo dos pies izquierdos, pero no importa, igual sí, me gusta divertirme. Y está súper padrísimo también trabajar con los jóvenes en el tema del deporte, porque pues es algo que debemos hacer. Digo, ahorita la pandemia nos frenó muchísimo y digo, sí, algunos nos cambiaron un poquito el tema de la pandemia. ¿Cómo te afectó a ti el tema de la pandemia? El tema de la pandemia, yo creo que con el deporte principalmente, de no poder salir, todo eso era estrés, me empezó a dar migrañas, el colesterol se me elevó. O sea, tal vez como llevamos un ritmo. Sí, claro. Entonces, pues obviamente trabajar, pues sí teníamos que trabajar. Del trabajo, pues a casa. Y no salir, o sea, te estresabas porque muchas veces también veías las noticias, sí, y todo lo que pasaba. O que ya se enfermó alguien, o sea, cosas así. Entonces, la verdad es que sí, sí te estresaba. Pero también hubo una parte que me fortaleció. Porque en pandemia empecé a vender frappés. Y sí, claro, que estaba eso, la propuesta, ¿no? Sí. O sea, entonces fue que abrimos en mi casa, tu casa. Una cafetería y repartíamos a domicilio. Entonces, bueno, la verdad es que todo empezó así como que, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ya porque ya tenía la licuadora, había tomado cursos, todo eso, pero por la pandemia pues no podía abrir todavía mi cafetería. Claro. Entonces lo que hice fue empezar a vender así de esa forma a domicilio, y la verdad es que a veces llegaba del trabajo casi corriendo porque ya teníamos pedidos, pero en serio que me impresionaba porque había personas que llegaban 10, 11 de la noche a tocar el portoncito con una moneda, no sé, pero sí era un escándalo. Y yo decía, no, ya estamos cerrados, esta es mi casa y todo, aquí me encuentro, pero ya no vendemos, pero pues como quiera se les vendía, ¿no? Pero de esa forma yo siento que me fortaleció también. Oye, qué padre, ¿cómo va el negocio? Muy bien, la verdad, gracias a Dios. Ahorita pues sí está un poco bajo porque hace frío. Sí, claro, el tiempo, así, ¿no? Pero la verdad es que en temporadas de mucho calor, pues nos va muy bien. Qué bueno, pues ya por ahí te vamos a visitar para que la gente pues conozca, ¿no? Los frappés. Ah, claro que sí. ¿Tiene nombre? Sí, se llama Cafetería El Punto Perfecto, así encuentran la página en Facebook. Perfecto, para ir a visitarte y pues que la gente los conozca y más gente te visite, porque me imagino claro, que son claro, muy ricos, ¿no? Sí, claro que sí, cuando gustes.
Claro que sí. Oye, Kiss, ¿y qué viene para ti ahora? ¿Qué ideas traes? ¿Qué es lo nuevo que tú quisieras hacer? Pues ahorita este año vamos a empezar nuevamente. Ahorita hemos estado parados porque como que nos estamos acoplando con el trabajo. Sí, claro, y la pandemia, ¿no? Ahora ya poder salir. Entonces ahorita, pues queremos arrancar este fin de semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Con los chequeos de glucosa, de presión, peso, temperatura y oxigenación. Obviamente un servicio gratuito para la comunidad. Ponernos en puntos estratégicos, o sea, para como parados, claro, para que vayan y todo eso. Y en sábado, porque muchas veces en domingo que nos quedamos dormidos, ¿no? Entonces en sábado. Y aparte también se vaya a descansar, ¿no? A sí, veces. Sí. Perfecto, bueno. Entonces pues estén pendientes ahí en tus redes sociales. Sí, claro que sí. Ahí en mi Facebook puedo estar publicando, o a veces subo estados en WhatsApp, o sea, cosas así, para que nos estén ubicando en qué punto vamos a estar. Por ejemplo, en Poza Rica nosotros vamos al Arroyo del Maíz, okay. En Cuatzintla hemos ido a. Ay, creo que es la Ruiz, ¿no? Todavía. Ajá, sí, la parte de la Ruiz. La parte de la Ruiz. Y pues en Tihuatlán, pues en zona conurbada y comunidades hemos entrado. Qué padre. Oye, Kiss, pues bueno, te vamos a hacer entrega de tu reconocimiento. Aquí está. Muchas gracias. Pues felicidades y que sigas haciendo un gran trabajo. La verdad fue, creo que un poco difícil para la gente que decidió pues darte el gane, ¿no? Porque era mucho trabajo de todas y claro, pues todas han hecho un gran trabajo. Y a todos se les reconoce también. Claro que sí. Pero pues bueno, lamentablemente, como en estas competencias, pues siempre hay que ganar solo una, ¿no? Gana. Gracias, gracias. Muy padre. Y bueno, pues esperamos verte trabajar y que ahora estés presente pues apoyando los premios Juventud de este año, claro. En premios Sola Veracruz también de este año, que ya se viene pues a final de año, pero pues hay que empezar a mover por ahí. Claro, ¿no? Que sí, ya cuando menos pienses ya estás sobre la fecha. Sí, ya nos falta muchísimo. Oye, Kiss, pues nos dio muchísimo gusto tenerte por acá en Hola Veracruz. Gracias. Ya sabes que aquí nos puedes visitar cuando quieras. Y pues vamos a estar pendiente de ti y de todas las actividades que estés haciendo. Muchas gracias. Igualmente. Espero que no sea de las últimas veces que venga. No, y claro con que mucho no. Mucho gusto, por aquí los estaré acompañando. Claro que sí. Oiga, no se despeguen, que vamos a un corte y enseguida regresamos. Del 19 al 21 de marzo. Ven y vive la experiencia del equinoccio de primavera en el corazón dulce de la Huasteca. El Pueblito 2022 en El Higo, Veracruz. Terminó. Gran Feria de Petróleo Poza Rica 2022. Del viernes 11 al domingo 20 de marzo en la Plaza Cívica llega. Inaugurando esta gran feria, viernes 11 de marzo llega el rey del baile, el Son Cancela. La razón es una tóxica, es muy caótica, reinando.
sábado 11 de marzo, el bebé de los cegados, Hugo Ruiz. Y Andrés Villanueva y su Selva Negra. Domingo 13 de marzo, mi nueva banda, el mexicano Caballo Blanco. Y banda 40, lunes 14 de marzo, la Sonora Dinamita. Y Paco y su caja musical. Martes 15 de marzo, simplemente románticos, los Terrícolas. Y Zully Ergón. Miércoles 16 de marzo, el show de Pipirín. Y el fenomenal Fuego Colombiano. Jueves 17 de marzo, llegan los mejores DJs. Tu Cielito Mix. Y Lalito Mix. Viernes 18 de marzo, banda La Tracalosa de Monterrey. Alternando Luis Casanova. 19 de marzo, Lalo Mora. Siempre ha sido el rey de mil coronas. A mi playa nadie viene. Y Grupo Yamaro. Este es el amor que siento por ti. Domingo 20 de marzo, Grupo Brindis. Bambán y su cumbia. Entrada general solo 60. Con derecho a 15 juegos mecánicos totalmente gratis. Te esperamos este viernes 11 al domingo 20 de marzo. En la Feria del Petróleo Poza Rica 2022. Te esperamos con toda tu familia. Prodeco Promociones de Conciertos Veracruz. Presenten los grandes eventos. Porque somos uno con la tierra que pisamos y con el sol que nos ilumina cada día. Lo que somos hoy trascenderá a quienes seremos el día de mañana. Somos la fortaleza de los lazos que nos unen con nuestro legado. Porque la fuerza para ascender nace de nuestra unión. Ven y vive Cumbre Tajín 2022. Del 18 al 20 de marzo, Papantla, Veracruz, México. Lima Caxtún, unidos, volamos más alto. Una vez más aquí, pues ya por ahí vieron las fiestas del petróleo que ya se acercan y bueno, es parte de lo que es Poza Rica y de todo lo que hay que festejar, pues estar orgullosos de esta ciudad petrolera y obviamente también de Cumbre Tajín, que estamos ya próximos también a irnos a Cumbre Tajín a disfrutar lo que es la cultura totonaca y de demostrar todo aquello que engloba esta parte del Totonacapan, que bueno, o sea, hay que demostrarles que está súper padrísimo, así que gente que nos está viendo, anímense a venir. Es 18, 19 y 20 de marzo, ya próximos, así que vénganse, preparen todo por acá. Hay lugares, hay hoteles donde se pueden quedar. La comida es riquísima, si no han visitado, es riquísima la comida. Y bueno, obviamente la entrada a estos eventos va a ser totalmente gratis para que tú vengas y disfrutes de todo lo que Papantla y Cumbre Tajín tienen para ti. Bueno, hay muchísimos talleres para toda la familia, así que no hay ningún problema en que te vengas con el niño, con la abuelita o que vengas solo, va a haber para todos los gustos. Así que aquí vamos a tener en Cumbre, en Nola Veracruz, todo lo que es Cumbre Tajín y por ahí vamos a andar. Así que, pues por ahí nos saludan si nos ven. Y bueno, pues bienvenido, ingeniero Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, un gusto en tenerte por acá. Nos vas a contar un tema de capacitaciones. Sí, es correcto. Mira, tengo unas promociones que quiero invitar a toda la gente que nos está viendo. Claro.
¿verdad? Para, sobre todo la gente que quiere entrar a trabajar al ramo petrolero, industrial o mercantil. Nosotros realizamos capacitaciones varias, dentro de ellas te puedo mencionar algunas que son primeros auxilios, trabajos en alturas, el Rig Pass que lo ocupa para el ramo petrolero, industrial, para poder trabajar en la empresa de petróleos mexicanos. Tenemos otros más como que son trabajos en alturas, combate a incendios, búsqueda y rescate, brigadas de emergencia. Bueno, una infinidad de sí, cursos que de son cursos importantes, ¿verdad?, para la capacitación. ¿Qué es lo que hace la capacitación? Pues ayuda a que la persona se concientice. Claro. Porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin seguridad. No tenemos esa costumbre, se puede decir, de trabajar con la seguridad. Cuando aprendes a trabajar con la seguridad es algo muy importante porque salvas vidas, o por lo menos minimizas un poquito el grado de accidentabilidad. Y eso es algo muy importante que realmente necesitamos entender, ¿no? Porque sí, realmente es muy, muy importante. Esto reduce el índice de accidentabilidad y, bueno, ayuda a que la gente tenga un poquito más de conocimiento sobre los riesgos potenciales en los cuales se puede encontrar, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿en dónde aplicamos estos? ¿En las escuelas? ¿Qué cursos podrías dar? En las escuelas, por ejemplo, podemos dar primeros auxilios, cómo utilizar extintores en caso de un incendio dentro de las escuelas. La mayoría de las personas, o los papás, o incluso los maestros, creen a veces que es obsoleto este tipo de recomendaciones, pero realmente nunca sabemos, ¿no? Sí, claro, los accidentes están, ¿no? Así es, incluso la misma casa, tú vas a tu casa, yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente dentro de sus hogares no tiene ni un botiquín de primeros auxilios. Sí, claro. No tiene tampoco un extintor en su casa para cualquier tipo de emergencia, ¿no? No nada más los accidentes son en las empresas, cuando uno trabaja en una empresa, ¿no? Los accidentes están en todos lugares. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el dispositivo del cinturón de seguridad. Muy importante. Es muy importante para evitar que las personas cuando lleguen a tener algún accidente, pues salgan, ¿verdad?, disparadas de fuera del vehículo y esto ocasiona la muerte instantánea. Los dispositivos ya vienen por ende en este vehículo. Desafortunadamente la falta de cultura, en el manejo defensivo, la mayoría de la gente no los ocupa. Claro. ¿Qué tiene que pasar? Que alguna autoridad competente te tenga que forzar a utilizarlo por tu propia seguridad. Y luego nos enojamos, ¿no? Exacto, y ya viene por ende, o sea, ya viene por ende en esos vehículos. Por lo tanto, la gente le falta un poquito más de interés en obtener la cultura de seguridad, que es muy importante para todos los ramos. Sí, claro. Tanto mercantil, industrial, petrolera, en casa, vaya, en todos los lugares, ¿no? Donde haya un negocio, siempre hay que tener a la gente capacitada para poder atender cualquier emergencia que se presente. Incluso Protección Civil lo pide, ¿no? Sí, para es muy importante tenerlos, ¿no? Las certificaciones. Sí, así es. Nosotros estamos registrados ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, que es la STPS, en Estados Unidos por la IADC, que es la Asociación Internacional de Perforadores de Estados Unidos, ¿sí? Los cuales Pemex nos acepta algunos cursos que son de esta entidad para poder trabajar dentro del ramo petrolero. Así es que, pues no sé, quisiera yo invitar a toda la gente a que se comunique con nosotros. Tenemos muy buenas promociones para toda la banda. Quien quiera capacitarse, quien quiera entrar a trabajar al ramo petrolero, bueno, pues nosotros somos la opción, una de tantas opciones, ¿verdad?, que pueden tener para obtener esas certificaciones correspondientes e incluso la capacitación, ¿no? Claro, y que vayan con personas que están realmente certificadas. Bueno, aquí están las credenciales, las constancias que acreditan que realmente está certificado, porque después podemos ir a tomar el curso, pero de repente pues nos engañan y tal vez no están certificados, ¿no? Es y echamos correcto. El dinero a la basura, o no nos enseñan lo que realmente se debe. Es correcto. Que es lo principal, ¿no? Sí, sobre todo eso, ¿no? Que estén certificados porque, pues al final de cuentas, es una inversión que haces, ¿no? Dentro de esa inversión, pues necesitamos ver que realmente nuestro dinero se haga
se haga valer y, claro, y se pague por algo que realmente esté en todos los aspectos correcto. Sí, sí, sí. Ahorita no estamos para regalar nada de dinero, nada en lo más absoluto, ¿no? Eso, entonces, con nosotros, pues, el hecho de dar económico, no es porque sea malo, sino porque yo estoy de acuerdo que la cuestión económica hoy por hoy está, claro, muy baja. Entonces, mucha gente me dice, oye, ingeniero, pero ¿por qué das tan barato los cursos? No es que estén baratos, lo que pasa es que yo entiendo a la gente. Claro, y hay que acoplarse también. Exacto, ¿no? Como puede llegar una persona y decirme, ¿sabes qué, ingeniero? El costo de tu curso, no sé, está en 1,000 pesos, yo nada más traigo 500. Y bueno, ¿y por qué no? El día de mañana, el ayudar a las demás personas nos abre más puertas. Claro. Y eso es importante. La economía de la gente no está siempre muy bien. Sí, claro. Y aparte se va haciendo una cadena, ¿no? De apoyos, de ayudar a otra persona tal vez. Sí, así es. La idea es ayudar. Ayudar a toda la gente que se pueda, como pueda. Ya que, pues de alguna manera sí es importante. La gente a veces no tiene la economía para poder pagar altos precios. Entonces lo que hacemos nosotros mediante ustedes, agradecerles que por medio de nuestros medios podemos hacer este tipo de promociones para que esté al alcance de las personas y puedan adquirirlo hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hemos estado en pandemia, pues hemos estado en familia, ¿no? Claro. Lamentablemente muchas personas han perdido la vida dentro de sus casas y de repente hay niños que también ven estas situaciones. ¿Desde qué edad recibes gente para la capacitación? ¿De primeros auxilios, tal vez, o de algún... con incendios? Mira, por ejemplo, la edad no importa, es importante, como te comentaba. Desde un niño puede aprender cómo dar los primeros auxilios básicos, como la ama de casa, que normalmente uno está fuera siempre trabajando y el riesgo a veces también está en casa. Muy fuerte. A veces está en casa también, ¿no? Puede prenderse la estufa con las brasas que hay ahí impregnadas. Un corto eléctrico, puede suceder que a lo mejor el tanque de gas se lesione la válvula y se escape el gas. Puede pasar muchas cosas, desde una caída, ¿no? De un niño, de una señora, de alguien. Siempre es importante saber, la edad no importa, lo importante es, claro, un niño, lógicamente, hay que tener paciencia para poder enseñar. Pero pues, yo recomiendo que la capacitación sea para todas las personas, no nada más para las personas mayores sino, o adultas, sino para todos, porque todos deben de aprender. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo son las capacitaciones? Varía dependiendo de la capacitación. Ah, ok. Por ejemplo, hay cursos que son de 8 horas, otros cursos que son de 24 horas, otros de 36. Dependiendo del tipo de capacitación y es el tiempo de curso que se lleva. Ok, ya tú lo vas dividiendo, ¿no? Así es. Dependiendo también de la gente. Hay muchas personas que me dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Pues yo necesito que les des el curso en un solo día. Entonces, sí es pesado, sí, claro, pero de alguna manera hacemos lo que el cliente nos pide, ¿no? Ok. ¿Cuáles son tus redes o a qué número podemos llamar para contactarnos y pues que nos des toda la información? El número donde me pueden contactar es el 782-133-5021. Repito, 782-133-5021. Y nuestra página es CCE, Capacitación y Consultoría Especializada. Perfecto. Para que la gente que esté interesado, que nos está viendo, de verdad, es muy cierto esto de tener que estar informados, de saber qué hacer en ciertas situaciones, porque ahora que estamos viviendo, ya ahorita estamos saliendo un poco más, pero el tema es cuando estuvimos viviendo en casa, pues no faltaban los accidentes, en Navidad los cortos no faltan, ¿verdad? Sí. Digo, hay muchas situaciones. Ya sea por el tema de las luces o de la pirotecnia, pero bueno, también hay accidentes donde de repente dejamos la llave del gas abierta, es un flamazo. Digo, las situaciones están ahí, entonces hay que aprender a qué hacer en ese momento y no desesperarnos, porque de repente nos desesperamos y no hacemos nada. Sí, hay algunas personas que en su momento se congelan, ¿no? Claro. Por el miedo de no saber qué hacer o cómo reaccionar ante una contingencia. Entonces, lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo precisamente es informar, es teórico-práctico lo que nosotros hacemos, damos información, damos medidas de seguridad y aparte practicamos con maniquíes, con personas, con la misma persona para que vayan viendo
realmente o lo vivan en carne propia, ¿no? Sí. Y eso es... Una pregunta, ¿tienes algún centro donde ellos asisten o lo puedes dar de manera virtual, no sé? Se puede dar de manera virtual, si así lo requieren, o lo podemos congregar en nuestras oficinas, dependiendo cómo lo requiere el cliente. Si pueden asistir, ya ves que con esto de la pandemia, claro, mucha gente se ha privado de estar asistir, en un lugar, ¿no? En así es. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es, conforme a lo que requiere el cliente, nos adaptamos a las necesidades. Perfecto, no, y lo digo porque hay gente pues de todo el estado de Veracruz que nos está viendo, tal vez a otros estados a los cuales llega la transmisión, pues para que sean enterados y para que sepan que también hay de manera virtual y van a estar capacitados y bueno, les van a acompañar muy bien y con un plan pues, de acuerdo a sus necesidades. Así que pues, no tengan pendiente, estén ahí mandándole un mensajito. ¿Nos recuerdas el número y la página? Claro que sí, la página es CCE Capacitación y Consultoría Especializada. Y el teléfono es el 782-133-5021. Este teléfono es de tu servidor, okay, para que sea directo el trato y no haya intermediarios o ya ves que muchas veces... Sí, no vaya a haber algún problema, ¿no? Sí, y ya con su servidor pueden tratarlo. Igual las primeras 20 personas, por medio de ustedes, las primeras 20 personas que les vamos a dar un costo accesible. Incluso vamos a formular un paquete para que pueda estar al alcance de su bolsa. Ah, perfecto, así que ya saben, manden mensajito para que sean de las primeras 20 personas que les den esta promoción y pues estemos capacitados y estemos al pendiente porque pues los accidentes están siempre ahí y hay que saber cómo actuar, qué hacer en esos momentos para poder apoyar y, como lo dijiste bien, minimizar el impacto que pueda tener. Así es, de hecho sí es importante adquirir esa cultura de seguridad. Sí, claro, sí, bastante. Es muy, muy importante para que la gente pues pueda comprender hasta con qué magnitud puede tener un riesgo, ¿no? Y sí, ese riesgo, cómo atacarlo, cómo minimizarlo para que no suceda o no pase a mayores, ¿no? Claro. Sí, muchísimas veces por los accidentes hay que saber tratarlos y hay que saber qué hacer en estos momentos. Y bueno, pues fue un gusto estar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a Maggie, que está cumpliendo años. Maggie, feliz cumpleaños. Te lo mandamos desde Hola Veracruz, que ahí estuvo en estilos.com, me parece, ¿verdad? Ah, bueno, si no me equivoqué, ahí estuvo en estilos.com. Así que un saludo, Maggie. Espero que le estés pasando muy bien. Te mandamos muchas felicitaciones desde Hola Veracruz. Y también a nuestros amigos de Experiencia Ciudad Bajío, que nos mandan saludos desde Querétaro. Así que felicidades también, que están haciendo un trabajo muy padrísimo ahí en cuanto a redes sociales, en cuanto a toda la difusión cultural. Muy padre, así que me imagino que los vamos a ver por ahí en Cumbre Tajín para platicar con ellos de todo lo que están haciendo. Y ya saben, pues manden mensajito para que se capaciten, para que estén al pendiente de los accidentes y sepan qué hacer en esos momentos. ¿Algo más que quiera agregar? No, agradecerles infinitamente por su espacio, por el momento que nos dan para poder informar a todas las personas. Muchas gracias, de verdad, por invitarnos. Y estamos a la orden, cualquier cosa que se les ofrezca. Televidentes todos, estamos a la orden. Perfecto, pues muchísimas gracias a usted también por asistir y ya sabe que Hola Veracruz es su casa. Gracias, cuando guste regresar. Qué amable, gracias, qué amable. Fue un gusto estar con todos ustedes. Yo soy Antonio Sánchez y nos vemos en la próxima. Bye, bye.